Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Juntos desde Casa. Hoy contamos con Javier Cuervo y Álvaro del Castillo, que nos van a enseñar cómo podemos utilizar Python para crear cosas increíbles en Minecraft. Así que esperamos que os guste mucho y os dejo por ahí con ellos y con su taller. Hola, soy Javier Cuervo y Álvaro del Castillo, que está aquí a mi derecha, y esto es Juntos desde Casa. Juntos desde Casa es una iniciativa que muchos de vosotros ya conoceréis, que unos cuantos profesionales del mundo digital pues nos hemos juntado para ver cómo podíamos ayudar a la sociedad en estos momentos así durillos de cuarentena. Y básicamente lo que pretendemos es enseñaros en este caso programación, mientras os lo pasáis bien. Este taller va orientado, yo diría, que a niños a partir de 10, 12 años y perfectamente para adultos, pero bueno, en general va para cualquiera que le guste el Minecraft y que quiera aprender un poquito de Python. Álvaro del Castillo es un arquitecto programador, yo me dedico más al negocio digital, al marketing. Y comenzamos con, este es el cuarto taller que vamos a hacer. Comenzamos con uno con conceptos generales, los tenéis todos subidos a YouTube y a Twitch. Comenzamos con uno con conceptos generales de arquitectura cliente-servidor, lo que era un lenguaje de programación, lo que es una consola para gestionar un servidor, cómo funcionaba un servidor de Minecraft. Levantamos ahí nuestro primer servidor. Luego hicimos otro donde, con el pretexto de ir a matar al dragón del End, al malo del final de Minecraft, pues hacíamos gestión de tareas utilizando Kanban, un sistema para controlar las tareas que tienes que hacer, las que estás haciendo y las que ya has hecho. Y el tercer taller que impartió Álvaro el pasado domingo, pues fue sobre programación Minecraft, programación en un servidor de Minecraft, cómo meter programitas en Python. ¿Y por qué Python? ¿Por qué hemos elegido Python? Primero porque Álvaro sabe programar Python, y en segundo lugar porque Python es un lenguaje de programación ideal para aprender. ¿Por qué? Porque se lee muy bien, es de fácil lectura, es un lenguaje muy elegante, muy fino, se utiliza muchísimo en ámbito científico. Desde Python puedes saltar a otros lenguajes fácil, pero desde otros lenguajes no es tan fácil que saltes a Python. Es como si estudiaras unas matemáticas básicas, pero además es que si tú quieres estudiar matemáticas, no vas a empezar por las derivadas y las integrales, sino que empezarás por sumar, restar, multiplicar y dividir. Y luego irás aprendiendo, ¿no? Pues Python te da toda la base para aprender a programar después de una forma, además, muy elegante. Se usa mucho en ciencia porque carga poco los servidores, tiene muchísimas ventajas y cada vez se usa más en educación. Y además es que el recorrido de Python es, o sea, al contrario de lo que pasa con Scratch o con cosas así, o con lenguajes visuales que son muy cómodos de aprender, pero que luego tienen un recorrido escaso, Python tienes un mundo por delante. Puedes hacer web, puedes hacer data science, puedes hacer absolutamente de todo con él, y sobre todo, tienes aprendiendo Python tienes unos buenos fundamentos para luego saltar a cosas más rebuscadas, ¿no? Entonces decía que en este taller, igual que en los anteriores, os respondemos las dudas que tengáis a través de, en este directo que estamos haciendo a través de Twitch. Luego también las responderemos cuando los vídeos acabados se suban a YouTube. Y pues nada más. Yo creo que, Álvaro, si te parece, nos vamos uniendo al servidor de Minecraft. Eso es. Este servidor, la URL es javierete.com. Entráis directamente. Ahora mismo todavía no ha entrado nadie, pero vamos entrando nosotros. Y aquí veis que bueno, que es de noche y que, uy, qué bonito está la aldea esta que teníamos al lado. En el taller anterior, ¿verdad, Álvaro? Vimos que construir una pirámide era una tarea bastante tediosa, requería un montón de bloques, pero si la hacías programando,
pues construías ese pedazo de pirámide en cuestión de unos pocos segundos, ¿no? Sí, vi yo intentando también, Javier, al juego. Una cosa, Javi, veo que en la parte de abajo de la pantalla compartida no me está llegando tu entrada en el juego. Se me ha quedado ahí. A ver. Voy a volver a compartirla. A ver, yo voy entrando en el juego también. Ahora sí. A ver. Bueno, sí. Acabo de entrar yo en el juego y sigo viendo que la pantalla abajo tuya me sigue apareciendo la de entrada de Minecraft. No me ha aparecido la entrada dentro del juego. Pero en cualquier caso, yo acabo de entrar y como se está viendo en mi pantalla, Sí, dejo de compartirla. podemos ir viendo un poco lo que va sucediendo. Mirar por aquí. Si vemos aquí a Javi, creo que es Javi, ¿no? A ver. O Martín, que también está por aquí, Sí, que acaba de Martín. Sí, entrar. Martín. Hola, Martín. Aquí le tenemos. Y bien, este es un mundo en el que, como veis, por ejemplo, ya hemos ido construyendo cosas diferentes personas. Veis que acá Martín se acaba de poner su armadura, que estaba aquí un poco desprotegido. Y ahora mismo es de noche. Vale, entonces es un mundo en el que hemos ido trabajando en los diferentes talleres. Y ahora mismo estoy metido dentro de una casa que ha hecho uno de los jugadores que se llama Pablo y que lo hemos ido decorando entre varios. Pero vamos a salir de la casa. Y vamos a salirnos a la noche y al mundo de Minecraft. Vemos que está lleno de monstruos. Pero por suerte soy muy creativo, por lo cual no me afectan. Y aquí delante tenemos la pirámide que nos comentaba hace un momento Javi. A ver, que debo estar yo aquí. Bueno. Entonces lo que voy a hacer lo voy a poner de día, sobre todo para que nos sea más cómodo a todos ver el mundo. Te lo pongo yo si quieres, te lo pongo yo. Vale, pues si me puedo seguir poniendo de día. Entonces, ahora mismo estoy delante de una casa que se está llenando de zombies. A ver. Y ya está de día. Muchas gracias, Javi. Ya tenemos todo de día y empiezan ya los zombies a quemarse y demás. Entonces, vemos aquí la pirámide, esa pirámide que tenemos delante y esta que tenemos aquí un poco más chiquitita, medio derruida, que son las que hicimos el otro día. Entonces, en el taller del otro día, estuvimos contando cómo podemos hacer pirámides como estas. Que son pirámides, como veis. Son bastante. Ya impresionan bastante con sus 50 plantas y demás. Aquí pusieron torres de lava, de todo. Y entonces, lo que el otro día vimos un poco el código Python que nos servía para hacer esto. Pero lo que queremos hacer es ir un poquito más paso a paso, comentaros cómo utilizar Python para crear estructura dentro de Minecraft. Porque vamos a seguir haciendo muchas estructuras. Y queremos que aprendáis vosotros las nociones para que podáis conectaros al servidor y vosotros también construir cosas. En paralelo al taller este que os estamos comentando, estamos también construyendo un poco de utilidades que van a servir para poder hacer esto, por ejemplo, vosotros directamente en vuestro ordenador en casa, sin necesidad de conectaros a ningún servidor externo. Entonces ya os iremos dando las novedades y os iremos anunciando todas las cositas que os estamos preparando. Entonces lo que voy a hacer es me voy a separar un poquito de la pirámide y nos vamos a ir a una zona que esté un poquito más limpia para poder construir sobre ella. Entonces aquí vemos que, bueno, pues hay bastantes construcciones ya de diferentes pruebas que hemos ido haciendo. Y a ver si encuentro un sitio un poquito más vacío. No sé, Javi, si te teletransporto conmigo para que estés en el mismo sitio. ¿Me estás viendo? Te voy a teletransportar, Vale, venga, vamos allá. perfecto, estoy muy cerca, TP, ¿eh? Me sí. parece que te has... Venga, TP. Javier Cuervo, que esté con el Elastic Explorer. Que yo dentro del juego me llamo Elastic Explorer. Aquí me he traído a Javi. Hola, Vale. Javi. Hola. Avanzamos un poquito más. Y me voy a dejar caer por aquí para empezar con nuestras construcciones. Vale, vemos que aquí tenemos una zona limpia, el horizonte limpio y una zona plana donde poder construir cosas con facilidad. Y lo que vamos a hacer ahora es saltarnos al editor que vamos a utilizar para programar con Python. Que lo tenemos aquí a la izquierda. Vale, aquí a la izquierda tenemos el editor que vamos a utilizar. Y aquí a la derecha tenemos el mundo de Minecraft. Entonces, la idea es que vayamos un poquito paso a paso y sin correr para que podáis reproducir esto vosotros con las diferentes herramientas que vamos a ir proporcionando para hacerlo. Entonces, en principio, la idea en nuestras primeras. O sea, nuestra primera idea era que os instalarais en vuestro ordenador Python y la librería de Minecraft de Python. Entonces, hay algunos que ya lo estáis haciendo, pero no es algo que sea trivial hacerlo.
Entonces, estamos trabajando en otras herramientas para facilitarlo, cómo hacerlo, como por ejemplo, utilizar una cosa que se llaman los notebooks de Python, que mediante una interfaz web podéis introducir el código y no hace falta que instaléis nada en vuestro ordenador. Entonces, en cuanto lo tengamos disponible, posiblemente para el próximo taller lo compartiremos con vosotros para que también podáis utilizar esa funcionalidad. Porque Álvaro, el código que se está generando, por ejemplo, el código con el que se hizo esa pirámide y estas cosas, ¿está compartido en algún sitio? Eso es, el código, todo el código que hacemos en esos talleres es código primero que es software libre. Eso significa que cualquiera lo podéis coger, lo podéis ver, lo podéis modificar, lo podéis distribuir, hacer lo que queráis con él, porque es software libre, que es uno de los principios que compartimos la gente que hacemos juntos desde casa. Y para que realmente poderlo compartir y modificar y demás, lo hemos publicado en un sitio que lo voy a mostrar aquí con un navegador web. Vale, entonces, un segundito. Vale, entonces, el sitio se llama... Este sitio se llama GitHub y es, sobre poco más o menos, es como la, no vamos a decir la Wikipedia del código, porque cada uno pone sus cosas, no es que pongas definiciones, pero ahí cada programador publica lo que hace, ¿verdad? Porque lo pone a disposición de los demás y los otros, pues, colaboran con él o utilizan su código, ¿no? Eso es. Entonces, estaba intentando enseñarlo, a ver un segundito, porque es que... Una página web, para los que no la conozcáis, que se llama github.com, que, pues, vale. Bueno, ahí es lo que se llama un repositorio de código. Mira, es como, para los programadores, a veces es casi como el currículum, ¿no? Sí, si hay, por ejemplo, cualquier programador a día de hoy, en GitHub suele tener colgadas varias de sus creaciones para poder mostrar al que quiera. Y, por ejemplo, para conocer tus capacidades y tus habilidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, en GitHub, veis que lo estoy poniendo en la URL, me voy a ir al repositorio de Juntos desde casa. Y aquí, en este repositorio, en el de Juntos desde casa, que es igualito como se llama el proyecto, veis, aquí tenemos el logo de Juntos desde casa. Y aquí lo que hemos creado ha sido un primer repositorio, que los repositorios son los almacenes donde se ponen todo el código, que se llama Minecraft. Lo voy a poner un poquito más grande. Y si entramos dentro del repositorio de Minecraft, dentro de ese repositorio, pues tenemos aquí una serie de ficheros. Por ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, la licencia que dice que el código que tienes aquí es software libre y lo podéis utilizar para lo que queráis. Y hay un directorio que se llama SRC. Esto de SRC son la abreviatura de source, que source es fuentes. Entonces, en SRC están las fuentes de código, que es como se hacen los programas, ¿vale? Entonces, si entramos en SRC... Abre, por ejemplo, el de la pirámide para que lo... Vale. Sí, entonces... Porque acabamos de ver esa pirámide construida y vamos a ver un poco las instrucciones, o sea, digamos como el manual de instrucciones con el que se hizo esa pirámide. Eso es, aquí tenemos el de la pirámide, el código, que lo enseñamos el otro día, y es un código que aquí lo tenéis delante. O sea, este código tan pequeñito que veis aquí, bueno, tan pequeñito, en total veis que tiene 45 líneas. De esas 45 líneas, como... casi la mitad son comentarios, por lo cual realmente hay como unas 20-22 líneas que son de código. ¿Por qué pones comentarios en un código? Creo, el objetivo con el código es intentar que sea lo más autoexplicativo posible. Es decir, que cualquiera que lo lea es como si estuviera leyendo un libro. Tú lees el código y deberías ser capaz de entender lo que pone sin mucha necesidad de comentarios. La idea es que el código sea limpio y que sea lo más autoexplicativo posible. Pero lo que ocurre es que a veces, por muy autoexplicativo que quieres que sea el código, no es capaz de transmitir todo lo que quieres contar. Entonces, cuando el código de por sí no es capaz de transmitir todo lo que necesitas contar, en ese momento pones un comentario para aclarar algo. Por ejemplo, si vemos el código que tenemos delante, en la línea 6 aparece un comentario que aparece: el objetivo de este tutorial es construir pirámides en Minecraft. Entonces, mostrar el objetivo de algo con código de forma resumida, pues es complicado. Entonces, por eso, por ejemplo, en este punto hemos utilizado un comentario. Claro. Vale, entonces... La idea es que no solo lo uses tú, sino que... no solo lo uses tú ahora, sino que lo usen otras personas y que puedan entender lo que has querido hacer con eso, o que tú dentro de unos años vuelvas a utilizar este código y te acuerdes de para qué se servía. Eso es justamente, Javi, eso es un punto muy importante, que es el código que haces no vale con que funcione en el momento que lo escribes y que lo entiendas, sino que aparte lo vas a tener que entender tú en el futuro, que se te habrá olvidado cosas
y tendrás que volver otra vez a releerlo y a entenderlas de nuevo, por lo cual tendrás que hacer otra vez el proceso de entender lo que hace tu código. Por eso es importante que sea muy claro, sino que además otras personas van a querer leer tu código y si no se lo has puesto fácil, no lo van a entender. Y si no lo entienden, no van a poder hacer nada con el código. Entonces es muy importante que el código sea fácil. Y sobre todo que esté bien escrito y que sea claro lo que hace. Entonces, en vez de ponernos a contar paso a paso lo que hace este código, que es lo que hicimos el otro día, vamos a irnos a un ejemplo todavía más sencillo que este. Veis que este no es muy complicado, pero vamos a irnos a un ejemplo más sencillo que este, que es un fichero que tenemos aquí que se llama blog.py. ¿Vale? El fichero este de blog.py, veis que tiene todavía menos líneas, tiene 39 líneas, de las cuales líneas de verdad, pues a lo mejor tenemos como 15 líneas. Entonces, este código que veis aquí es el mismo que tengo yo ahora mismo abierto en el editor de Python que vamos a usar, que se llama PyCharm. Entonces, lo que voy a hacer ahora es este mismo código, como lo tenemos en PyCharm, me voy a ir a PyCharm porque lo vamos a ejecutar desde PyCharm. Que ejecutarlo significa coger esas instrucciones y decirle a Python que las ejecute, es decir, que realice las acciones asociadas a lo que habéis puesto en el código. Vale, entonces vamos allá a cerrar la ventana esta de GitHub. Acordaros que está en github.com, juntos desde casa, /Minecraft, y aquí va a estar todo el código que vayamos publicando en todos los talleres que hagamos dentro de esta serie de tutoriales. Entonces, si lo cierro, nos vamos a pasar ya al editor PyCharm, que es con el que vamos a modificar el código de Python. Este código que veis aquí, que se llama blog.py, es el mismo código que acabamos de ver, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, aquí vemos, aquí en la pantalla de la izquierda estamos viendo el código y en la pantalla de la derecha me voy a poner el Minecraft que tengo yo. Álvaro, perdona que te haga preguntas así un poco básicas, pero yo creo que nos viene bien a todos. Claro. ¿Por qué utilizas PyCharm? O sea, ¿por qué no utilizas Word, por ejemplo? ¿Podrías hacer esto en Word o en una libreta de direcciones o en un Evernote o en Notas o algo así? ¿Pero por qué utilizas ese programa específicamente? Sí, por ejemplo, el caso de utilizar PyCharm, que como veis aquí, cualquiera diría, vale, esto es un editor de texto normal y corriente. O sea, porque los editores de textos, acordaros que sirven, bueno, acordaros, o los editores de texto para lo que sirven es, tú tienes un texto que quiere modificar, y un texto, pues eso, son líneas con palabras, las que sean. Entonces, eso está almacenado en un fichero. Entonces, el fichero ese lo abrimos y vemos el contenido, que es texto. Entonces, esto que tenemos aquí es un editor de texto. Básicamente, por lo que pasa es un editor de texto un poquito avanzado, que permite hacer más cosas que simplemente modificar el texto, que normalmente un editor de texto pues te permite ir a cualquiera de las líneas, modificarla y hacer cambios en las letras que aparecen. Entonces, una funcionalidad que te ofrecen muchos editores de texto también es resaltarte el texto con colores, que eso te sirve para rápidamente identificar en las diferentes partes de tu texto. En ese caso, el texto para nosotros es el código de Python. Pero eso también lo hacen muchos otros editores de texto. Entonces, ¿por qué utilizamos PyCharm? Entonces, PyCharm es un IDE. Que IDE son las iniciales de Integrated Development Environment, que es Entorno Integrado de Desarrollo. Entonces, ese tipo de editores avanzados te ofrecen funcionalidades, por ejemplo, como que tú desde aquí tienes el código y lo puedas ejecutar directamente en Python. Si fuera un editor de texto normal y corriente, ese editor de texto no sabe que lo que hay es Python y no sabe cómo ir a buscar el intérprete de Python que ejecuta el código y decirle, oye, quiero que me ejecutes esto. Pues eso, por ejemplo, ese editor sí lo sabe hacer. Luego veremos otras cosas un poquito más avanzadas, como que, por ejemplo, tú tienes aquí el código de Python y le puedes decir, empieza a ejecutarlo y párate en esa línea y muéstrame el estado en el que está el programa en ejecución. Es decir, cómo están todas las variables que están definidas dentro del programa y demás. Veremos que eso también es bastante útil para poder ejecutar paso a paso y viendo las cosas que van ocurriendo paso a paso. Digamos que es un editor un poco especial, que no es un Word simplemente, sino que aparte de escribir el código, puedes irlo ejecutando paso a paso para ver si te equivocas o para ver lo que va haciendo cada línea que haces. O sea, que digamos que es un Word, o sea, sería un Word pero que entiende Python. Eso es, puede ser un buen resumen, un Word que entiende Python, eso es. Vale, entonces, visto esto, vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos.
Estamos aquí en el mundo de, en el mundo de en el mundo de Minecraft. Y aquí delante nuestro, lo primero que vamos a hacer es hacer la cosa más básica que se puede hacer en Minecraft. Es algo que realmente se puede hacer sin necesidad de Python. Aparte de matar arañas, ¿no? Sí, acabo de ver una araña que acaba de morir. Otra más. Entonces, vale, te dejo. ¿Qué es lo que hacemos en Minecraft? Pues construir bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, si selecciono, aquí tengo granito, por ejemplo, y dándole al botón derecho, creo que es el, sí, el botón derecho, pues puedo poner un bloque de granito. Y con el izquierdo lo rompo, lo quito y lo pongo. Entonces, esto que es lo más básico que se puede hacer en Minecraft, es lo que vamos a hacer con código Python. Y diréis, bueno, ¿y qué utilidad tiene hacerlo con Python? Si es muy sencillo hacerlo con directamente en Minecraft. Pues la utilidad que tiene es aprender a hacer el bloque básico a partir del cual vamos a construir todo el resto de cosas que hacemos desde Python, en Minecraft. Entonces, es importante entender las nociones básicas, porque como veréis en programación, lo fundamental es entender los conceptos. Lo que le pasa a un ordenador, entiendo, es que una vez que eres capaz de poner un bloque, un ordenador es mucho más, digamos que hace mucho más rápido el poner luego otro y luego otro y luego otro. Tú tendrías que ir poniendo uno, otro, 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 y en cambio él pone varios miles por segundo, o puede poner miles por segundo. Eso es. O sea que, claro, que una vez que le dices pon uno, luego pon mil, le tarda muy poquito. Eso es. Y como veréis, en la forma de decírselo, es casi la misma. En vez de uno decirle que ponga mil, veremos que va a ser casi igual a hacerlo. Y entonces, por ejemplo, el otro día con las pirámides, pues vimos que una vez que entendimos los conceptos básicos de cómo se construye una pirámide, que es la fórmula básica de cómo se relaciona la altura con la base, fuimos capaces de construir pirámides de una altura, de 2, de 3 o de 50. Ya da igual. En cambio, si lo hacemos a mano, pues no es lo mismo poner un bloque 2, 3, que poner 50 o poner 100, y cada vez va siendo más tedioso y posiblemente puede ser más fácil que nos equivoquemos. Entonces, vamos a entender cómo se pone un bloque, porque luego vamos a hacer cosas siempre a partir de ese concepto básico de construir un bloque. Entonces, para ello, vamos a revisar un poquito vamos a saltar a PyCharm, al editor de código de Python. Y vamos a ver las líneas que tenemos aquí definidas. Entonces, la primera línea de todas, veis que pone aquí import sys. Import es una palabra propia de Python, que significa que quieres importar una serie de bibliotecas que te proporcionan ciertas funcionalidades que luego van a servir para hacer cosas. En este caso son una serie de bibliotecas que nos van a ofrecer la serie del programa. Es decir, la forma de decirle a Python, oye, ya he acabado. Finaliza el programa, que ya no quiero hacer nada más. Pues eso es algo que nos permite hacer un método que está dentro de la biblioteca de sys, que lo tenemos aquí abajo, que ponemos sys. Es decir, dentro de la biblioteca de sys, ejecútame el método que se llama exit. Vale, pues esto lo podemos hacer, la salida así del programa, gracias a que hemos importado primero la biblioteca de sys. Igualmente, aparte de la biblioteca de sys, que veis que solo utilizamos para una cosa, importamos otra biblioteca que es mucho más importante, que es la de... una biblioteca, sí. Digamos que es lo que tiene cada orden, lo que tiene cada, en este caso, cada bloque, o qué tendrías, qué es lo que tiene la biblioteca. Es un archivo, entiendo, y qué tiene dentro la biblioteca. Es un archivo que tiene funcionalidades, es decir, cómo hacer cosas que se han visto que son útiles en general. Entonces decimos, vale, detectamos que siempre es útil salir de un programa. Pues como siempre es útil, pues entonces esa funcionalidad la extraemos de un programa en concreto y la llevamos a un sitio compartido. Es una forma digamos que tú, son cosas que se usan muy habitualmente, por ejemplo salir de un programa. Entonces, salir de un programa, tú podrías meterlo en código dentro del programa que estás haciendo, o lo puedes coger de un sitio donde ya lo han escrito completamente, ¿no? Eso es, justamente. Entonces, perdóname, voy a hacer un momento un checkpoint. Vale, va todo bien, que estaba haciendo un checkpoint de que la grabación va correcta. Vale, entonces, continuamos con nuestro programa, y ya, una vez que tenemos claro lo que es una biblioteca, pues está claro que lo de construir bloques es una cosa como muy básica de Minecraft. Entonces lo que queremos es, decimos, vale, pues como lo de construir bloques es algo tan básico, posiblemente haya alguna biblioteca que nos permite ya hacerlo. Entonces justamente esa es la biblioteca de Minecraft, que se llama
MCPI. ¿Por qué se llama MCPI? Pues viene de Minecraft Python. Y la I es de Interface. Entonces, ¿eso qué es? Es la interfaz de Python para Minecraft. Entonces, esto de la interfaz es la forma de cómo se utilizan las bibliotecas. ¿Vale? Entonces tenéis una biblioteca que tiene funcionalidades comunes, cosas que son que se suelen hacer de forma muy frecuente, y la forma de invocarlas, la forma de decirle, oye, quiero que esta cosa frecuente me la ejecutes en mi programa. Pues para eso está definido en una cosa que se llama la interfaz. ¿Vale? Que es la parte visible de la biblioteca. Entonces, tenemos que la biblioteca de Minecraft se llama MCPI. De hecho, si queréis hacerlo en vuestro ordenador, una vez que instaléis Python, lo siguiente es instalar la biblioteca de Minecraft, que se llama MCPI. Y en el caso de Python, las bibliotecas se instalan con una herramienta que se llama PIP. PIP. Entonces, para instalar la biblioteca de Python, ponemos PIP espacio MCPI, y si nuestro entorno está preparado para ejecutar PIP y Python, nos instalará la biblioteca y podréis hacer este mismo código en vuestro ordenador. Entonces, siguiendo un poquito más adelante, de esta biblioteca de Minecraft vamos a importar una funcionalidad común que se llama block, que son los bloques de Minecraft. Si estás importando todos los bloques posibles que hay de Minecraft. Eso es, todos los bloques posibles están dentro de este. Dentro de. Es decir, esa biblioteca tiene una definición que dice bloque de diamante mide un metro. Bueno, Minecraft es más o menos, un bloque es más o menos un metro por un metro por un metro, es un metro cúbico. Entonces, bloque de diamante es de color verde y mide un metro por un metro por un metro. Este otro bloque es, bueno, o bloque igual a uno. Este es de tierra, es de color marrón y hace esto. Y además tiene que saber lo duro que es. Sabe que romper uno de diamante es mucho más duro. Tiene las propiedades también, sí, entiendo. Claro, toda esa parte, toda esa definición de propiedades, que es la lógica de Minecraft, en realidad no está en la biblioteca de Python. En realidad está en el propio Minecraft. Entonces, la biblioteca de Python lo único que hace es decirle a Minecraft, oye Minecraft, constrúyeme ese bloque de este tipo. Y el resto lo hace Minecraft. Vale. Entonces, realmente aquí, en la línea de From MCPI import block, lo que estamos haciendo es importar un módulo de la biblioteca de Python. ¿Y qué es un módulo? Pues es una parte, la biblioteca puede tener muchas partes, y uno de esos módulos es el módulo de bloques. Luego, un poquito más abajo, en la siguiente línea, estamos importando de Minecraft el módulo que se llama Minecraft, que es el que nos va a permitir conectarnos al servidor de Minecraft. Vale, entonces en ese servidor de Minecraft es con el que vamos a hablar y al que le vamos a dar órdenes de lo que tiene que ir haciendo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es enviarle comandos, que son comandos parecidos a los que también se pueden enviar al juego de Minecraft utilizando la interfaz de comandos de Minecraft. Vale, o sea, eso por ejemplo, cuando en la interfaz de comandos de Minecraft le ponemos barra, a ver que me voy a Minecraft, eso es Minecraft, y le ponemos lo de. Por ejemplo, lo que acaba de hacer ahora mismo Javi, que es ponerlo de día. Yo, por ejemplo, le voy a decir ahora el comando, oye, Minecraft. A ver, vale, estoy aquí, vale. Vale, le voy a decir, oye, quiero que pongas el tiempo. Time. No, perdonad, el tiempo, que es con el weather. Que se ponga a llover, porque me gusta mucho la lluvia, ¿vale? Pues lo voy a poner a llover. Entonces, esto que estáis viendo aquí en la línea es un comando que se estamos enviando al servidor también de Minecraft. Entonces, realmente lo que hace Python es algo parecido a esto. ¿Vale? Es enviarle comandos al servidor de Minecraft para que haga cosas. Entonces, aquí yo le acabo de enviar el comando de que se ponga a llover. Pues es. Sí. Realmente, Álvaro, es como si el servidor tuviera dos puertas, ¿no? O más. Bueno, tendrá probablemente más. De hecho, hablamos de puertas, porque hablamos de que el servidor tiene que abrir puertas. Y tiene una puerta que, si tú eres administrador, y eso lo vimos en el primer taller, bueno, lo hemos utilizado en todos, si tú eres administrador, en la línea de chat de Mike, la que dándole a la T sale el chat, y si escribes después de la T, en el chat, lo primero que escribes es una barra, pues te admite comandos. Eso es algo que
poca gente utiliza los ordenadores, pero todos los ordenadores, de una manera o de otra, tienen, bueno, los de los Linux tienen Unix y los Mac también, y los de Windows tienen otro diferente, el CMD, permite hacer cosas muchísimo más potentes. Y esa es una puerta que tiene tu ordenador y es una puerta con la que abrimos con la que hablamos con el servidor. Le ponemos con el servidor de Minecraft una barra y el servidor entiende que nos abre una puerta y nos dice, vale, dame órdenes. Entonces ponme el tiempo de día, o como acaba de hacer Álvaro, que se ponga a llover. Y de la misma manera lo podemos hacer con Python. Lo que pasa es que con Python podemos escribir muchas líneas a la vez y podemos hacer una cosa que es la recurrencia. Podemos decirle, oye, repíteme esta línea, repíteme esto del bloque 1000 veces. Y claro, es muchísimo más potente, pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es... Son puertas con las que hablas con el servidor. Todos estamos jugando, o los que estamos ahora mismo en el server, estamos jugando en la misma máquina, en el mismo mundo, en el mismo servidor, y simplemente hablas con él. Y es una forma de hablar, digamos, el entrar con Python es mucho más potente. Claro, realmente lo que ocurre es que, claro, cuando hablamos a base de comandos, como hacemos directamente en Minecraft, pues claro, vas comando a comando. Y no puedes asociar un comando a otro, sino son comandos independientes. Es una forma de hablar muy básica. Es en plan, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué, haz no sé cuánto. En cambio, Python te ofrece un lenguaje mucho más rico a la hora de comunicarte con él. Entonces, esa riqueza, esa variedad, pues nos permite hacer cosas mucho más avanzadas. Vale, vamos a volver de nuevo a Minecraft, el editor. Entonces, tenemos ya las bibliotecas que nos hacen falta para hacer cosas en Minecraft, cargadas. ¿Qué significa cargadas? Que ya la Python las ha localizado y ha cargado la funcionalidad y la tiene lista para ser usada. Bien, pues entonces continuamos un poquito más adelante. Mira, continuamos un poquito más adelante. Y aquí tenemos los comentarios que hemos hablado antes. El objetivo de este tutorial es aprender a trabajar con la pieza mínima de Minecraft, el bloque. Bien, siguiente comentario. Especificamos el nombre del jugador que va a construir las cosas. Entonces, en este caso, el nombre del jugador... El nombre del jugador que va a construir las cosas, en este caso soy yo, que soy Elastic Explorer. Vale, entonces hay que especificarlo aquí. Y un poquito más abajo, vamos a decir dónde está el servidor de Minecraft. Vale, este es un momento importante. ¿Cómo definimos aquí dónde está el servidor de Minecraft? Entonces, tenemos que decirle dos cosas. Una cosa es, ¿en qué máquina de internet está ese servidor? Que lo tenemos en javierete.com. Entonces, si cualquiera de vosotros os queréis unir al servidor, de hecho, ahora podríais unir y ver todo lo que hay aquí dentro, pues ponéis añadir servidor, javierete.com, y el dato importante también es el puerto en el que está escuchando nuestro intérprete de Python. Vale, entonces tenemos aquí dos puntos importantes. Primero, ¿cuál es el servidor de Python? Perdona, ¿cuál es el servidor de Minecraft al que nos queremos conectar? Y segundo, la puerta, que de alguna forma es una puerta secreta que tiene abierta para que nosotros podamos enviarle comandos desde Python. Esos son estas dos variables. Entonces, las variables en Python es una forma de dar un nombre a ciertos valores. Y luego, en vez de utilizar el valor, vamos a utilizar el nombre. Entonces, una vez que hemos dicho que mcserverhost, mc-server-host, vale, javierete.com, a partir de este momento vamos a utilizar este nombre, mcserverhost, para referirnos al servidor de Minecraft. Igual con el puerto, ¿vale? Entonces, tenemos ya el servidor de Minecraft, tenemos el puerto secreto en el que nos está escuchando nuestro intérprete Python para recibir los comandos, y continuamos. Entonces, un poquito más abajo llegamos a una línea que es la línea más importante de todo el programa, que es el abrir la conexión con el servidor de Minecraft. Entonces, en esta línea aquí empezamos a utilizar lo que importamos anteriormente, la biblioteca que importamos anteriormente, que era la biblioteca de Minecraft. Entonces, dentro de esa biblioteca de Minecraft, dentro del módulo Minecraft,
tenemos una función que se llama create, que esto sirve para crear una conexión con el servidor de Minecraft. Y nos conectamos con el servidor de Minecraft en la puerta secreta en el cual está esperando recibir los comandos de nuestro programa en Python. Entonces veis que en esta línea le decimos Minecraft crea en el servidor de Minecraft, en javierete.com, una conexión con la puerta que indicamos en MC Server Port. Y a partir de este momento, en MC, que es el nombre de una variable, que en este caso es Minecraft Connection, en el nombre de esta variable tenemos guardado ya la conexión con el mundo y nos vamos a poder comunicar ya a partir de ahora con el mundo. Estamos conectados al mundo de Minecraft y vamos a podernos comunicar con él utilizando Python. Entonces, a continuación, para ver que todo ha ido bien, vamos a enviar a Minecraft ya el primer comando, que es el comando de, por favor, envía al chat, postea en el chat, post tu chat, un mensaje. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ejecutar todo este código para que veamos el mensaje que nos aparece dentro del servidor de Minecraft, ¿vale? Nos tiene que aparecer el mensaje aquí, nos tiene que aparecer en nuestro mundo de Minecraft. Entonces, bueno, voy a limpiar un poco el mundo, lo voy a poner que se haga de día, dime set day, vale, entonces se va a hacer de día, se van a quemar todos los monstruos, y también le voy a decir que por favor deje de llover, vale, porque si no, nos va a despistar un poquito, vale, weather clear, vale, y entonces vamos a enviar el primer mensaje al servidor de Minecraft. Vale, entonces, por aquí, vamos a utilizar lo que os he comentado antes, que este editor, PyCharm, tiene una funcionalidad que es ejecutar paso a paso. Le voy a decir, oye, PyCharm, quiero que me ejecutes el programa hasta la línea 25, y ahí te paras, y no sigues ejecutándolo, por favor. Solo ejecútame hasta esa línea. Vale, entonces, para eso me voy aquí a PyCharm, y le digo, y doy aquí, ¿veis que esto parece una especie de cucaracha? Y se llama bug, de bug. Pues esto es, normalmente se utiliza este modo de ejecución con paradas para depurar los programas, y por eso le ponen el modo de bug, que el modo de bug es el modo de depuración. Lo ejecuto en este modo y va a ejecutar todo el programa hasta el momento que he enviado el mensaje a Minecraft, que veis que pone construyendo cubos. Vemos que se ha podido conectar bien con el servidor, ha enviado el mensaje y aparece construyendo cubos. Entonces, nos estamos comunicando de forma correcta ya con el servidor. Tenemos la conexión con él y podemos enviarle mensajes y comandos. Perfecto, eso es lo que queríamos. Y llega el gran momento, entender cómo se ponen cubos. Cómo se ponen bloques. Entonces, para poner un bloque, claro, pensad que el mundo de Minecraft es gigante, es enorme. Entonces, una cosa que hay que hacer es decirle dónde vamos a poner el cubo. Entonces, para decirle dónde vamos a poner el cubo, en Minecraft todo está localizado en el mundo en tres dimensiones con tres coordenadas, que son la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. La coordenada X y Z sirven para posicionar las cosas en el plano y la Y sirve para posicionar la altura. Vale, entonces con la X y con la Y, con la X y con la Z le decimos una posición dentro del plano en el que estamos aquí, y con la Y vamos a decir la altura. Entonces necesitamos tres coordenadas, la X, la Y y la Z. Vale, eso lo habréis visto muchos en el cole, ¿no? Las coordenadas cartesianas, muchas veces normalmente en el plano veis la X y la Y es la altura y la X es la horizontal, y además hay una que es la profundidad que bueno, es un poco más complicada de pintar. Minecraft, como es un mundo en tres dimensiones de bloques de uno por uno por uno, pues sigue, utiliza esa misma nomenclatura, o sea, por esa misma forma. Entonces, cuando pones una figura le tienes que decir en qué posición puedes poner una figura. Cuando pones un bloque podrás ponerlo en cualquier posición del plano que tengas, pero claro, la máquina, el servidor, el ordenador tiene que saber dónde, tiene que saber en qué, por eso hay que concretarle el punto. Eso es. Y os vamos a contar un truco, que hay una forma de que vosotros, cuando estéis dentro de Minecraft, poder ver qué posiciones estáis ocupando dentro del mundo.
que es pulsando la tecla F3. Atención, que van a aparecer muchísima información. Esto es un lío, ¿vale? Pero dentro de toda la información que aparece con el F3, hay un punto en el cual se ve que nuestra posición X, Y, Z en el mundo, por ejemplo, en este caso es la 2, 6, 7, 4, menos 0.4. Esa es nuestra posición en el mundo. Y lo que vamos a hacer nosotros es poner un bloque en esa posición, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le doy otra vez a F3 para quitar todo ese rollo de Minecraft. Entonces, ¿cómo conseguimos saber en qué posición estamos nosotros dentro de Minecraft? ¿Vale? Pues esto es un comando que nos ofrece la biblioteca de Minecraft. ¿Vale? Entonces, la biblioteca de Minecraft nos ofrece muchas funcionalidades comunes y una de ellas es ir a un jugador y obtener esa posición. Pues vamos a ello. Entonces, utilizando la conexión que tenemos con el servidor de Minecraft, le decimos, oye Minecraft, por favor, quiero que encuentres el jugador que está descrito por la variable BuilderName. Entonces, ¿quién es BuilderName? BuilderName, que es el nombre del construidor, es el Elasticsearch. Ese soy yo. Vale, ese es mi jugador. Entonces, mi jugador, que se llama Elastic Explorer, le estamos diciendo, oye Minecraft, por favor, dime el identificador del jugador Elastic Explorer, porque me va a hacer falta saber su identificador para identificar su posición. Vale, pues le decimos a Minecraft que nos diga eso. Y a continuación, una vez que ya tenemos esa información sobre cuál es mi entidad dentro de Minecraft, le podemos decir a Minecraft, oye Minecraft, por favor, mira en las entidades y dime en qué posición está el jugador cuya entidad acabo de obtener. Es decir, dime la posición donde se encuentra el Elastic Explorer en el mundo de Minecraft. Voy a quitar la lluvia, ¿eh? Perfecto, Javi. Bien. Entonces, Minecraft se va a encargar de encontrar nuestra posición en el mundo y lo va a guardar dentro de la variable p. Entonces, voy a hacer de nuevo una ejecución en modo de depuración. ¿Por qué? Porque voy a pararlo a continuación de la obtención de la p y vamos a ver qué se guarda dentro de la p. Vale, entonces, ejecuto de nuevo utilizando la especie de bicho cucaracha que hay aquí para ejecutarlo en modo de depuración. Y se va a ejecutar, va a aparecer de nuevo el mensaje de construyendo cubos, y se ha parado en esta línea. Vale, pero en esa línea ya hemos ejecutado lo de la posición, por lo cual en P tenemos ya la posición del jugador. Y aquí la tenemos. En la pantalla aquí de abajo veis que hay una variable que se llama P, que es un vector que tiene tres cosas, un vector de tres elementos. Y son las coordenadas de mi jugador dentro del mundo. Vale, pues estas son las coordenadas a partir de las cuales voy a pintar yo el cubo. Bien, entonces vamos a bajar un poquito más adelante. ¿Y qué hacemos? Pues ya nos queda muy poquito, chicos. Estamos ya acabando. Le decimos, vale, como no quiero que se pinte justamente encima de mi jugador el bloque, porque lo que va a hacer es se va a construir y me va a empujar a mí fuera de la posición para poner el bloque y queda un poco agresivo, pues decimos, oye, mira, pone el bloque donde estoy yo, pero una posición separada. Es decir, coge la coordenada de las X, súmale 1 y me vas a poner ahí el bloque para que no me golpee el bloque cuando lo pongan. Y la coordenada Y y la Z las dejo iguales. Es decir, solo desplazo un poquito la coordenada donde va a pintar el bloque para que no se choque con mi jugador. A continuación, una cosa muy interesante. Le decimos el tipo de bloque que queremos pintar. En este caso, estoy diciendo que pinte un bloque de ladrillo. Y aquí os voy a enseñar una de las funcionalidades que tiene PyCharm, que no tiene un editor de texto normal y corriente. Si borro lo del bloque de ladrillo, brick es ladrillo en inglés, pues brick block, bloque de ladrillo. Si lo borro y pongo block punto únicamente, ¿qué ocurre? Ves que PyCharm es capaz de irse a la biblioteca y decirle, oye, biblioteca, dentro de block, ¿qué cosas tienes?
Y aquí veis que nos está diciendo todos los bloques posibles que tiene definidos. Un bloque de lana, el bloque de piedra de arena, que es arenisca, de hojas, el bloque de ladrillo, un bloque de champiñones, el bloque de aire. Es como que tuvieras una chuleta, ¿no? Que no te tuvieras que saber los nombres exactamente, porque si no los escribes bien, por lo menos te dice cómo. O si no te sabes escribir bien champiñón en inglés, no sabes si es mushroom, pero sabes que empieza por mu, con que pongas la MU, luego te lo dice, ¿verdad? Eso es, te autocompleta y te dice exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, ese autocompletado es una de las cosas, de las funcionalidades que tienen los editores avanzados, lo que llamamos los IDEs, que es capaz de obtener información adicional y mostrártela para hacerte más fácil el programar. Por ejemplo, yo en vez de tener que escribir brick subrayado block y acertar todo y poner exactamente como él quiere, pues simplemente me voy en esta lista, selecciono brick block, le doy a enter y ¡prum! Ya lo tenemos. Bien, una vez que le hemos dicho el tipo de bloque, llegamos al otro gran momento del día, que es poner nuestro primer bloque. Entonces, ¿podéis volver a iniciar? Es que estoy en modo observador. Entonces, para hacer eso, lo que le decimos es: oye, Minecraft, te voy a enviar un comando especial, que es el comando de setBlock. Entonces, el comando de setBlock es un comando que es parte de la biblioteca de Minecraft también. Y ese comando está esperando, esa función está esperando que le digamos una serie de cosas para poder pintar el bloque. Lo primero que necesita son las coordenadas en las cuales lo tiene que pintar. Y en el último parámetro necesita el tipo de bloque que queremos que pinte. Y eso es todo. Le decimos dónde y qué bloque. Y con eso ya él lo va a pintar. Entonces, como ya hemos explicado el programa completo, ya lo voy a ejecutar completamente sin pararme en ningún sitio. Lo voy a ejecutar todo entero. Ya podemos quitar esto aquí abajo y vamos a ejecutar toda la línea del programa. Y está ya Javier expectante, esperando a ver ese bloque que va a aparecer delante nuestro, que tiene que ser de ladrillo, porque eso lo hemos dicho. Entonces, lo ejecutamos dándole, en vez de darle ahora al bicho, le damos al play, para que haga una ejecución del programa normal y corriente. Lo ejecutamos y aquí vemos que ha aparecido pegado a nosotros un bloque de ladrillo. Aquí le tenemos, nuestro bloque de ladrillo en las coordenadas que le hemos dicho. Y justo se ha empezado a llover, para que se ha quedado tan impresionado el mundo de Minecraft que se ha puesto a llover para celebrar la aparición del ladrillo, el primer bloque. Entonces, eso es como la inauguración de las obras, que siempre que se inaugura una obra, no sé si lo sabéis, pero se pone un ladrillo. Pues acabamos de inaugurar nuestra obra con un ladrillo, primer ladrillo puesto. Hombre, como uno, la verdad es que no tiene mucha gracia, ¿no? Pero si ahora dices que cambiando hay un número, simplemente en ese programa que has hecho pones 50, pues claro, ya empieza a tener un poco más de gracia. Gracia, ¿no? Venga, pues vamos a hacer un poco más gracioso y para no quedarnos con la mira en los labios, vamos a ver cómo convertir el poner un ladrillo en hacer una fila de ladrillos. Y yo voy a ir quitando la lluvia y la noche. Mientras tanto. Todo lo larga que queremos. Entonces, realmente hay que modificar muy poquito código. Pero para ir haciendo paso a paso todo, hemos creado un fichero aparte en el cual tenemos precisamente cómo se hace una línea de bloques. Entonces, ves que tenemos otro fichero diferente que se llama Line of Blocks. Este de aquí. Entonces, el fichero de Line of Blocks es exactamente igual que el primero que vimos, es todo exactamente igual hasta llegar al punto en el cual vamos a construir, en vez de un solo bloque, más de un bloque. En ese caso hemos definido que vamos a construir 5 bloques. Vale, entonces aquí realmente estamos haciendo varias líneas, nos vamos a quedar en la primera de ellas, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosita aquí para no liarnos. Todo lo que está de aquí para abajo lo voy a quitar. Vale, lo único que estoy haciendo, Javi, es dejar simplemente una línea adicional a la que ya teníamos. Y con una línea adicional a la que ya teníamos, somos capaces de construir esa línea. Entonces, ¿qué tiene esa línea adicional? Pues esa línea adicional tiene una cosa que es muy importante, que es el ejecutar de forma repetitiva una instrucción.
con una pequeña modificación, que es la coordenada en la cual se pone el bloque. Claro, porque tú si le dices pon 50 bloques, pues si le dices pon aquí 50 bloques, pues va a poner 50 bloques en el mismo sitio, con lo cual no tiene sentido, estará sustituyendo unos por otros. Eso es. Pero si le quieres hacer una fila, tienes que decir pon un bloque, ahora muévete uno hacia adelante, o hacia atrás, o hacia algún sitio. Ahora pon otro bloque, ahora muévete otro, ahora pon otro, ahora muévete otro, ahora pon otro, ¿verdad? Eso es, justamente. Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer es mirar. El otro día hicimos una cosa que nos pareció bastante intuitiva, que es dibujar lo que vamos a hacer aquí en Minecraft. Entonces vamos a hacer en Minecraft a mano para que veáis lo que vamos a hacer. Entonces voy a seleccionar el bloque de granito y decimos pon un bloque, vale. Si le decimos pon un bloque en la misma posición, no hace nada, porque ya hay un bloque. No puedes poner un bloque donde ya hay otro. Primero, por ejemplo, tendrías que destruir y ponerlo. Entonces, si la coordenada es la misma, siempre te lo va a poner en el mismo sitio, por lo cual no veríamos nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le decimos, ponme un bloque, y dices, ahora, muévete en una posición y me pones otro bloque. Ahora le dices, muévete en una posición y me pones otro bloque. Y así nos vamos a ir moviendo. Un momento, que me salga otro bloque. Y veis que vamos desplazándonos, en ese caso, en uno de los ejes, no sé si el X o el Z, nos estamos desplazando una posición y vamos poniendo un bloque. Entonces, lo que hace el código es exactamente lo mismo que esto. Vamos a irnos desplazando una unidad y poniendo un bloque. Entonces, ¿cómo se hace esto en el código? Pues utilizamos, en el caso de Python, la forma de decirle de forma que ejecute un comando varias veces, no solo una vez, sino varias veces, las veces que queramos nosotros. Hay varias formas de hacerlo en Python, pero una de ellas es el comando for. Entonces, for significa que es mientras, o sea, para una variable en un rango. ¿Qué significa esto? A ver si lo explicamos bien. Esta línea aquí está diciendo, tenemos un rango de valores, que es un rango de valores que va del 1 a block number, que en este caso es 5. Vale, pues decimos, el rango de 1 a 5 es 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo cual decimos, es para cada uno de los números en 1, 2, 3, 4 y 5, quiero que me ejecutes ese comando. Y entonces lo que le estamos diciendo es, entonces, lo que estamos haciendo es decirle, vale, para los valores 1, 2, 3, 4 y 5, que es el rango, me vas a poner un bloque en la posición X más 1, la posición Y y la posición Z, y el bloque, el que hemos dicho, el de ladrillo. Ahora, para la siguiente iteración de repeticiones, en el rango, en vez de estar en el 1, voy a estar en el 2. Vale, pues si estoy en el 2, entonces lo que hago es decirle, vale, pues me vas a poner el bloque en la posición inicial de la X más 2. La Y y la Z y el tipo de bloque es lo mismo, no cambia. Lo único que cambia es la X. Fijaros que solo estamos cambiando la posición X. Entonces, para 3 igual, posición inicial de la X, le sumamos 3. Y luego la Y, la Z y el tipo de bloque iguales. Y así hasta 5. ¿Vale? Entonces, si esto ha quedado claro, hemos entendido el mecanismo básico para hacer cosas repetitivas dentro de Python, que es lo que nos va a permitir ejecutar cosas repetitivas dentro del mundo de Minecraft, y que es realmente una de las ganancias fundamentales a la hora de construir cosas con Python, y que nos van a permitir hacer cosas muy chulas. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar este programa y vamos a ver cómo aparece una línea de 5 bloques dentro del mundo de Minecraft. Vale, vamos a ello. Entonces, voy a coger aquí un segundito. Vamos a quitar la lluvia y la quito. Y ejecuto. Vale, ahí voy. Le doy al play para ejecutar el programa. Construyendo cubos. Y vamos a ver esa línea 5. Ah, perdonad, que he ejecutado el programa anterior, no he ejecutado el correcto, ¿vale?
he ejecutado el programa de bloque y no de línea de bloques. Vuelvo, selecciono aquí línea de bloques. Y ahora sí. Ahora ejecuto. Y me acabo de... Perdón un momento que me ha rechazado la conexión. Esto sí que es el efecto demo. Vamos a coger aquí. Yo mientras sigo matando slimes, no te voy a... Vale, perfecto, Javi. A ver por aquí. Voy a separar un poquito. Y vale, atención. Te separas un poquito y siempre va a ejecutar desde ti porque el punto, la coordenada cero, digamos que eres tú, que te has fijado como coordenada cero, ¿verdad? Eso es, eso es. Entonces, ¿por qué no me ha dejado ejecutar el comando? Porque acordaros que había dos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Uno que es el nombre del servidor y otro es la puerta de acceso al sitio donde podemos enviar los comandos de Python. ¿Qué ocurre? Que esa puerta la cambiamos nosotros para que no sea siempre la misma, para que se mantenga secreta. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera que esté en internet puede acceder a nuestro servidor, puede acceder a esa puerta y empezar a hacer, pues bien, construir cosas o bien destrozar cosas, pero con toda la potencia de Python. Entonces es un poco peligroso. Entonces hemos optado por una medida de seguridad que no es muy buena, pero que es una pequeña medida de seguridad, que es cambiar ese puerto de vez en cuando. Como no le ponemos usuario y contraseña, que sería mejor probablemente, pues por lo menos cambiamos el puerto para que... Pues, porque imaginaros que pusierais cada 5 bloques uno de dinamita, por ejemplo. Por ejemplo. Y en una fila gigantesca y luego haciendo un cuadrado, pues explotaríais todo el mundo. Claro, sería, podemos destruir bastantes cosas. Entonces, el puerto, el nuevo puerto secreto está en el 9711, que ese es el número de la puerta que tenemos que utilizar. Vale, entonces lo cambio, lo ejecutamos de nuevo y ahora sí. Ya. Ha construido la línea 5. Entonces, vamos a ver. Aquí. Que. Un segundo. Sí, comparto yo pantalla. Vale, Javi, tú lo estás viendo, ¿no, Javi? Sí, yo estoy encima. Estoy subido encima. Espera, vale. No sé si compartir. Vale, porque mi jugador creo que se ha quedado atrapado. ¿Veis que mi jugador se había quedado atrapado dentro de. A ver. A ver si me puedo sacar un chico. Es duro esto. Vale. Vale, ya se ha ocurrido, chicos. Perdonad. Que es que he ejecutado completamente el código y ha construido la figura que queremos hacer finalmente. ¿Vale? Entonces, lo he ejecutado sin hacer el punto de parada en que construya solo 5 líneas. La línea 5, ¿vale? ¿Me voy a separar un poquito? Sí. ¿Te hago un teleport? No, no, ya estoy aquí, Javi, ya. Ahí está, estoy vale. Afuera, sí, me he escapado. Aquí estoy. Vale. Me separo un poquito más, ¿vale? Y entonces lo que ha ocurrido es que al ejecutar el programa, a ver un segundo, vale, aquí lo que ha ocurrido es que al ejecutar el programa, pues no lo he parado donde lo debería haber parado, que es aquí para que no siga haciendo cosas. Vale, entonces de nuevo, lo voy a ejecutar aquí, vale, lo lanzamos, y ahora sí, ha ejecutado únicamente... 1, 2, 3, 4, ¿no? La línea de... Sí, 4 bloques. Ha puesto 4 bloques. Y aquí, por ejemplo, ha puesto 4 bloques. Y decís, no. Me has engañado. Aquí teníamos puesto que tenía que poner 5 bloques. Aquí, ¿veis que pone el número de bloques 5? Entonces, por ejemplo, esto sería un bug de programación. Que el contador está mal puesto. El contador, en vez de ponerle que nos haga 5, pues nos ha hecho 4. Entonces, eso se debe a que ha contado del 1 hasta 4 y en el 5 ya no ha hecho nada. O sea, el 5, si queréis, no lo tiene en cuenta. Cuenta 1, 2, 3, 4 y cuando llega al 5 se para. Y el 5 no lo hace. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos construir realmente 5 bloques, pues habría que decirle
que en vez de empezar en el 1, empiece en el 0. Entonces, eso es algo muy típico en la programación de en la programación en general. ¿Cuál es el número a partir del cual comienzan las cosas? ¿El 0 o el 1? En este caso, deberíamos haber puesto 0. Entonces, pues no pasa nada. Nos vamos a nuestro código. Y aquí decimos, uy, me he equivocado aquí. En vez de un 1, esto tiene que ser un 0. Y acabamos de corregir nuestro primer bug en directo. ¿Vale? Nos volvemos al programa, al mundo de Minecraft, perdonar. Me voy un poquito más adelante, por aquí. Y ahora sí. Y ahora decimos, vamos, ya vamos a arreglar el bug. Ahora sí que, en vez de 4, nos va a poner de verdad 5. Bien, voy a parar esto. Y aquí le vamos a decir, ejecútamelo en modo depuración porque quiero que te pares. Quiero que me hagas solo la primera línea de todas. Y vamos a ver ahora si nos ha hecho una línea. Y esta vez... 1, 2, 3, 4 y 5, sí. Ahora sí, 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos corregido el bug. Muy bien. Tenemos ya nuestra línea de 5. Así, bueno, pues a ver, es que yo una línea de 5 me pongo aquí y hago... Me pongo aquí rápidamente en un lateral, y si es un poco diestro, 3, 4 y 5. Y ya la he hecho, y he tardado 2 segundos. ¿Qué mérito tiene esto que estáis haciendo? Chicos, a ver si me estoy aprendiendo sobre Python gastando aquí mi tiempo, y esto es un rollo. Bueno, venga, vamos a hacer algo que resulte un poquito más espectacular. Seguro que sirve para algo. Sí, algo, seguro algo sirve que hay algo para algo. Pero ya sabéis, las cosas en la vida muchas veces, hasta que no lo veo, no lo creo. Entonces, os lo vamos a enseñar. Entonces, en vez de hacer 5... vamos a hacer 100. Y dice, uy, pues para hacer 100 a lo mejor hay que cambiar muchas cosas. Pues si habéis estado atentos, que lo habéis estado todos, sabréis que no. Que lo único que hay que hacer es ir aquí y decirle que el número de bloques es 100. ¿Vale? Entonces, lo ejecuto de nuevo en modo de depuración para que se nos pare y nos haga solo esa línea, porque aquí abajo tenemos más líneas y no quiero que me las haga. Quiero que me haga únicamente esa línea y se pare antes de empezar el resto de líneas. Vale, lo ejecuto. Y vamos a ver qué ha pasado. Volvamos al mundo de Python. Y ahora sí que sí. Ahora ya sí que esto ya empieza a ser una cosa más chula, ¿no? Yo voy a volar un poco para que lo veáis, pero vamos. Hombre, en hacer esto ya tardarías un ratito, ¿eh? O sea, esto ya lo ha hecho bastante más rápido. Madre mía, qué largo es. Si no se ve el final. ¡Oh! Sí, sí. Mira. Y ahora decir, bueno, pero es que volando hemos sido capaces de llegar al final. ¿Vale? Pues decir, venga. Vamos con un reto mayor. En vez de 100, pero vamos a hacer 1000. Yo no sé si el mundo de Minecraft tiene los mundos planos tienen hasta 1000 posiciones. Yo creo que sí, pero otro día sí. Hicimos una pirámide de y nos cargamos el servidor. Hombre, el único problema que tiene es Minecraft es generación procedural, entonces se va generando conforme vas pasando. Entonces, depende de si a una distancia de 1000 el mundo está generado ya o no. Que este es plano completo y va a salir plano y que puede ir hasta 1000 y 10.000 y 100.000, sí, pero es que a lo mejor el servidor todavía nos tiene hecho. De todas maneras, venga, probemos a ver si somos capaces de tirar el servidor también. Vamos allá, vamos con ello. Entonces, nos vamos al código y como he visto, pues esto es muy sencillo. Si esto aquí le cambiamos aquí en vez de 100, le ponemos 1000 y vamos a darle. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Ahí va. Habéis visto que es bastante rápido. Ha ejecutado, construyendo cubos y habéis hecho algo. Pues aquí algo ha hecho, ¿eh? Y ha hecho algo. Pasa que tenemos aquí 100. Pues yo creo. Ah, bueno, bueno, es que no había pintado, fijaros, ¿eh? Que me he puesto a volar y digo, no, no son otra vez 100, pero no, no. Si volamos, volamos. Madre mía, esto no tiene fin, ¿eh? No. Venga, no tiene fin. A ver quién consigue llegar a la final. Yo voy volando por aquí arriba. Esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Esto sigue. Y no tiene fin, o sea, aquí ya no vamos a aburrir, ¿eh? Me estoy yendo ya súper lejos, aquí ya no quedan ni siquiera slimes. Anda, mira, hemos encontrado algo, ¿eh? Aquí hemos llegado hasta un árbol. Hemos llegado a una aldea. Ostras, como ya hemos... Y hemos atravesado la aldea, madre mía. Esto es como, la hemos apropiado, ¿eh? La aldea hay que apropiarla para poder hacer esa muralla. Madre mía. Hemos vallado la aldea, hemos dividido la aldea en dos partes. Madre norte mía. Y sur. Villa arriba y Villa abajo. Y además, estos aldeanos estarán súper cabreados, ¿eh? Porque esto que lo hemos hecho, vamos. Madre mía. Bueno, seguimos aquí y aún así no hemos conseguido llegar a la final. Esto sigue aquí.
Seguimos viajando por el mundo. Imaginaos si hubieras tenido que hacer esto a mano. Os tiréis 3 o 4 días, fijo, ¿eh? O sea que ya simplemente por haber estado con nosotros durante esta horita que llevamos, ya os habéis ahorrado como 4 o 5 días de construcción de esta línea tan, tan larga. Aquí vuelven a aparecer slimes. Y bueno, yo no sé si pararme ya, porque yo creo que no voy a llegar a la final. Voy a volver a la aldea. Y nos vamos a quedar por ahí. Entonces, quizá, o sea, ahora mismo estamos dando los primeros pasos a uno de los talleres que os queríamos contar. Que es el de la muralla china. Entonces, no sé si es un buen momento, quizá, para... No sé si continuar contándoos cómo se hacen construcciones en vez de una línea en varias direcciones, o saltar y contaros un poquito más sobre la muralla china. Yo bueno, creo que la muralla china no deja de ser un desarrollo sobre esta, porque la muralla china, ¿qué es? En vez de una línea, son 5 líneas de ancho y 5 líneas de alto, algo así, ¿no? Podría ser esa la aproximación. Más o menos, y... Estoy viendo que esto se nos empieza a llenar de monstruos, ¿eh? A los dos... Ah, mirad, a una de la valla y a otro lado de la valla. O sea, que esto aquí... ¡Mamma mía! Entonces, tenemos este tutorial. Podemos seguir un poquito más adelante haciendo figuras un poquito más elaboradas, pero yo creo que es un buen momento para pasarnos al ejemplo de la muralla china, que lo tenemos también hecho ya, y ya os lo contamos. Y aparte, la muralla china tiene muchas cosas que contar de su historia. Entonces, no sé si a lo mejor Javi nos quiere contar algo sobre la muralla china, o voy abriendo el fichero para que lo veáis. Voy abriendo el fichero. Vale. Y yo creo que con este vamos a... O sea, con la muralla china cerramos el taller de hoy, pero vamos a ir. Entonces, eso está lleno de bichos. Entonces lo que voy a hacer es, mira, voy a aterrizar aquí al lado de la aldea. Y vamos a ponernos de día otra vez. Dime set day. Vale. La muralla china tardó más de 1000 años en construirse. ¿Mil años? Empezaron en el siglo V y acabaron en el XVI. Y tiene 20, bueno, este tiene un poquito más, tiene 21.000 kilómetros. Desde luego, como intentes eso, tiramos el servidor seguro. como 21.000 kilómetros son 21 millones de bloques. No, creo que no es buena idea poner 21 millones de bloques porque va a caer el servidor seguro. Tiene entre 6 y 7 metros de alto y 4 y 5 de ancho. Solo se conserva el 30%. Aunque construyéramos solo el 30%, ya nos la cargaríamos. Y bueno, pues es una de las nuevas 7 maravillas del mundo desde el año 2007. Pero vamos, que si tardaron... Esto se realmente en Minecraft sí podríamos hacerlo, pero a riesgo de tirar el servidor, lo que tendríamos que hacerlo es a lo mejor de 2 kilómetros o de 5, de 1000 bloques. Hemos visto antes que con 1000 bloques funcionaba, pues podríamos hacerlo de 1000 bloques en 1000 bloques o de 2000 en 2000, ir probando. Pero vamos, vale. si hacemos, yo creo que con que lo hagamos de 100 o de 200 bloques de largo para ver la potencia de esto, yo creo que ya nos haremos una idea. Entonces, Javi, ¿me recuerdas cuáles son las dimensiones de alto y de ancho? ¿Qué son de alto? Ah, lo vas a improvisar así. De altos... Está preparado el código, bueno. Está preparado el código, pero vamos a hacerlo ahí. Vale, pues de alto, dice de 6 a 7 metros, pongamos 6 metros. Y de ancho, de 4 a 5 metros, pues pongámosles de 4 metros. Vale. Vamos a la zona pequeña. 6 de alto, o sea, 6 de alto y 4 de ancho. Que eso sería en bloques, porque como en Minecraft los bloques son de un metro, ¿no? Son de un metro, sí. Pues serían 6 bloques de alto y 4 de ancho. Bien. Yo siempre digo que Minecraft es un sistema, más que un juego, es un sistema de representación de la realidad. Y de hecho ya hay un proyecto que leí el otro día por ahí para hacer toda la Tierra en Minecraft. Porque como los bloques son de uno por uno por uno, las personas miden dos por un... O sea, en la base tenemos un metro por un metro por dos de alto, bueno, luego más los huecos que tiene cada avatar, ¿no? Pues te permite levantarlo con una escala perfecta. Vale, pues vamos allí. Entonces, de nuevo, tenemos un nuevo fichero que le hemos llamado Great Wall, que es la gran muralla china. Aquí está el fichero. Este fichero, como todos los demás, recordar,
está dentro del servidor de GitHub de Juntos desde Casa. Y es todo software libre, por lo cual podéis hacer con el código lo que queráis. ¿Vale? Entonces... Incluyendo tirar servidores. Si subís el número. Sí, ahí tener cuidadito con lo que hacéis. Vale, entonces acordad que siempre, ya lo sabéis en Minecraft, pero hay que ser respetuosos cuando juguemos con Minecraft y hay que ser respetuosos cuando hagamos este tipo de cosas. Sobre todo con el servidor de Javierete, que como no lo tiréis. Entonces, empezamos de nuevo a analizar el código. El código es exactamente el mismo. Voy a cambiar el puerto para poder entrar en el servidor, que es el 9711. Y aquí tenemos las dimensiones de la muralla. Son variables, tres variables. La altura, la anchura y la longitud. ¿Vale? Entonces hemos dicho que la altura tenía que ser 6 bloques. La anchura tiene que ser 4 puestos. Y la longitud vamos a poner 1000 bloques. Vamos a hacer que sea de 1 kilómetro. Porque es una... vamos a probar ahí a ver cómo... vamos a ver si responde, si aguanta. Ya creo que sí. Bueno, a ver, pues sería 6 por 24 por 1000, serían 24.000 bloques para tener que poner. Imaginaos que tenéis que poner 24.000 bloques a mano, vamos. Tendrías que jugar en un jugador, conseguir a lo mejor 100 amigos, y entre los 100 amigos coordinados, pues no se a hacer esto. Pero hay que darse cuenta que esto realmente era poner un bloque y luego poner otro bloque. O sea, ya tenías el ir hacia adelante. Luego, además, o sea, son dos órdenes. Uno es poner un bloque, luego otra orden es poner un bloque detrás de otro delante, y luego está ponerlos a izquierda y a un lado, y poner, con lo cual realmente es poner un bloque y luego construir las tres dimensiones. Sí, son un bloque más tres órdenes más otras tres órdenes. Claro, eso sería si lo hacemos bloque a bloque. Lo que ocurre es que la biblioteca de Minecraft nos da una funcionalidad que está muy bien, que es, en vez de ir bloque a bloque construyendo cosas, podemos construir un cubo dándole los dos vértices opuestos del cubo. Entonces, vale, ya estaba pensando yo por qué lo de la muralla china, el taller de la muralla china, y vamos a hacer un pelín más adelante. Porque estamos utilizando una funcionalidad que es la de hacer cubos. ¿Qué significa esta funcionalidad de hacer cubos? Mira, vamos a pintarlo por aquí para que lo veáis. Entonces, un cubo es, imaginaros, que voy a hacer un cubo de 3x3. Vale, pues el cubo tiene... A ver, que me sepa un poquito más. Vamos a cambiar el tiempo. Vamos a ponerle aquí... Te lo cambio. Deja que te lo cambie. Vale, gracias, Javi. Entonces, el cubo, recordad que es un cuadrado por cada una de las caras. En este caso vamos a hacer una de las caras del cubo. Bueno, vamos a hacer la base del cubo, que es de 3x3. Entonces voy a hacerle el siguiente nivel, que sería igual, pues otra base más, ¿vale? Se ponemos por aquí. Y sería otros tres bloques más. Y aquí, de nuevo, bla 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 bla. Como veis, tampoco se haya... Ahí tienes un cubo de 3x3x3. Eso, ahí. 27 bloques. Aquí tenemos el cubo. Vale, entonces habéis visto que eso es un poco rey de construir, el cubo de 3x3. Si lo hiciéramos cubo a cubo, pues realmente indicar cómo se construye el cubo en Python sería un poquito elaborado. O sea, hacer el cubo, porque habría que hacer lo que contaba hace un momento Javi. Habría que hacer una línea, dos líneas, tres líneas. O sea, tenemos que ir haciendo tres líneas por cada uno de los niveles. Vale, entonces haríamos aquí esta primera línea, que sería esta de aquí. Luego haríamos la siguiente línea que partiría de aquí, la siguiente línea que partiría de aquí, y luego iríamos a segundo nivel. Habría que hacer otra línea, otra línea, otra línea, y luego arriba otra línea, otra línea y otra línea. Entonces, si tuviéramos que contar cómo hacer esto con Python, pues necesitaríamos elaborarlo un poquito más y mucho más paso a paso, que lo haremos. Pero hoy, un poco para acabar el taller de hoy y que poder enseñaros una cosa más, que es lo que utilizamos para construir las pirámides, hay otra llamada de Minecraft que se llama la de construir cubos, que tú le dices, construyeme un cubo desde esta posición que está aquí abajo hasta su vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice opuesto? Pues el vértice opuesto, perdón, me voy a poner a volar si soy capaz, a ver, sería, me acerco un poquito más, a ver, si bajo un poco, vale, sería este de aquí. El bloque que está más arriba y en el lado opuesto
de el cuadrado en el vértice opuesto es el vértice final del cubo. Y el vértice inicial es el que está en la base, aquí. Vale, entonces, vamos a decirle a Minecraft que nos haga un cubo. En realidad no va a ser un cubo, va a ser un... En vez del cubo, va a ser un rectángulo en tres dimensiones, que va a ser la muralla, y que ahora está buscando la figura geométrica. Javi, ¿cuál es? ¿Tú te la sabes, la figura geométrica? Que no me viene ahora el nombre. ¿Cuál? A ver, la figura geométrica, tenemos el cubo, pues un cubo, ¿sí?, alargado. El cubo, en vez de ser un cubo, pues que tenga más, por aquí, más... De base rectangular. Eso es. Pues yo creo, juraría que era como... Me sale el nombre de trapecio, pero no... Es un prisma. No, creo que es prisma de base rectangular. Creo yo. Sí. No sé. Pero bueno, el caso es que para nosotros es una muralla. Eso es. Entonces, la muralla, en vez de construirla bloque a bloque, la vamos a construir con bloques de golpe. Vale, entonces me voy a separar un poquito. Y si nos vamos aquí al código, le acabo de decir, bueno, quiero que me hagas una muralla de 6 de alto, 4 de ancho y 1000 de largo. Si volvemos de nuevo a nuestro cubo, eso es decirle, quiero que me hagas una muralla de alto 3, de ancho 3 y de largo 3, ¿vale? Eso sería, si le decimos eso, nos va a hacer este cubo. Pero en nuestro caso estamos diciendo que el largo, en vez de 3, tiene que ser 1000. Por lo cual, imaginaos que este cubo se va a extender... por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El cubo este va a crecer y se va a extender un montón. ¿Veis? Esto es como si fuera un trozo de la muralla. El cubo este es un trozo de la muralla. Entonces, lo bueno de Minecraft es que permite muy bien explicar... pues cómo son las construcciones y cómo es la evolución de las figuras geométricas y cómo nos permite extenderlas. Entonces, aparte de las dimensiones de la muralla, necesitamos definir cuál es el material. Entonces, el material de la muralla china, pues lo tenía puesto de acero, pero claro, de hierro no es, perdonar. Entonces, podemos construirla... De stone, piedra o... De stone, directamente de piedra, ¿no? Sería sí. lo más adecuado. Vale, pues vamos con la piedra. Bien. Entonces, el código que viene a continuación es exactamente el mismo de siempre. Bueno, aquí veis que he añadido un código especial que a mí me viene muy bien, que es un código para depurar. Que es decirle, mira, si me he equivocado al construir algo, porque estoy probando cosas... Claro, si lo tengo que destruir, imaginaros que hago una muralla de 1000 y la he hecho mal. ¿Cómo la borro? Pues si la tengo que borrar a mano, me puede dar algo. Entonces, en el código lo que le digo es... repite la misma construcción que acabas de hacer, pero con bloques de aire. Y entonces con eso lo que hace es borrar la construcción que acabo de hacer, que estaba mal. Vale, ese es lo único que tenemos un poco diferente en el código. El aire entonces en Minecraft también es un bloque de la librería. Eso es también un bloque de la librería, sí. Claro, es un poco de trampa, ¿no? Es como el cero en la calculadora, una cosa así. Sí. Cuando quieres borrar algo, qué bueno, en vez de decirle borrar, le dices cámbialo por aire. Eso, justamente. Curioso. Y es la forma de borrar construcciones. Si haces una construcción y te has equivocado, porque a lo mejor has fallado en alguna parte de tu código, le dices, pues, ejecutar otra vez mal. Pero me lo rellenas de aire y entonces se lo borra. Y fijaros que en el programa tenemos una única línea, chicos. Una única línea. Que es Minecraft. Hazme un cubo. Bueno, no hazme un cubo. Hazme un cubo rectangular con las dimensiones que yo te digo. Y entonces le decimos que las coordenadas, el vértice de abajo. Que el vértice de abajo, acordaros, vamos a volver a hacer el cubo. El vértice de abajo es este. Este vértice de abajo es el que va a poner al lado mío. Y luego, lo interesante es que este vértice que está aquí arriba es el otro que le tenemos que decir. Es el que tenemos que calcular. Este va a ser el que va a estar al final de la muralla en la parte de arriba. Este bloque de aquí arriba, que estamos viendo. Bien, entonces, ese segundo bloque, pues realmente tampoco es muy complicado de calcular. Porque lo único que tenemos que decirle es, a la X le sumas la longitud que tiene la muralla.
a la I le suma la altura y a la Z le suma la anchura. Y con eso nos va a hacer la muralla. Con una sola instrucción. O sea, veis, chicos, que aquí la potencia, vamos, es tremenda. Porque con una sola instrucción nos va a hacer una muralla gigantesca. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una cosa. Para ser un poquito conservadores, voy a ejecutarlo, en vez de con 1000, vamos a hacerlo con 100. Bueno, con 10. Vamos a hacerlo con 10, para poder ver la muralla y poder ver un poco sobre ella. Y luego ya construimos la grande, ¿vale? Entonces, le digo que ejecute la... Vale, bien, por aquí. Le digo que me ejecute este programa. Un segundito. Vale. Voy a quitar, no vaya a ser que me entierres. Sí. Le digo que lo ejecute. Y dice, construyendo la gran muralla de longitud 10, altura 6 y anchura 4. Vamos a ver si ha hecho algo. Sí, está claro. Está claro. A ver, pues aquí la tenemos. Entonces, vamos a probar un poco a ver si nos ha hecho caso. Y aquí tenemos la muralla. Aquí vemos la longitud 10, altura 6 y anchura 4. Entonces, pues, de aquí volando, pues aquí la podemos ver muy bien, la muralla. Y decimos, uy, pues esto tiene buena pinta, ¿eh? Imaginaos que la hagamos más larga. Simplemente con hacerla más larga parece que se parece bastante a lo que queremos hacer. ¿Ves aquí el cubo chiquitito? Y aquí sería la muralla ya más grande. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, como hemos cogido confianza y parece que todo va todo bien, me pongo aquí al lado de ello y cambiamos una línea. Es ponerle dos ceritos más. Y vamos a hacer 24.000 bloques. Así, como quiero que la cosa. Lo lanzamos con el play y a ver. Y según que, eso, no reviente, que no reviente el servidor. Ha acabado ya y parece que sigue, aquí seguimos vivos, por lo cual vamos a ver. Vamos a ver si ha hecho algo. Madre mía. Pues parece que sí, ¿no? Madre mía. Allá vamos. A ver si hemos separado otra vez Villa Arriba y Villa Abajo. Yo voy volando que voy más rápido. Voy a separar un poco para verla. Y aquí vemos la muralla, seguimos avanzando. No sé si encontramos. Aparecen algunos slimes. Y eso sigue. Y luego, si por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si quisiéramos hacer los dientes de sierra estos que tienen las murallas encima, lo único que tendríamos es que ponernos encima de la muralla y decirle, por ejemplo, pues poner por un lateral de ella, decirle, ahora construye 1000 bloques, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿verdad? Algo así. Ejemplo. Eso es. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Se podrían hacer cosas para ir adornando la muralla. Tenemos una muralla, si queréis, básica, y la podríamos ir adornando. Bueno, pues si te parece, si quieres, vamos haciendo un resumen de todo esto. Para ir cerrando el taller, ¿te parece? Estupendo, Javi. Paso ya a la pantalla que se nos vea a los dos. A pantalla, vale. A ver. Hemos ido de menos a más. El resumen nos lo hace Álvaro ahora, pero yo os digo, volviendo antes, el código, todos los códigos de este taller los tenéis en GitHub, github.com, donde está con Juntos desde Casa, que tiene un usuario propio, y que aquí yo me he quedado con que las herramientas que usan los programadores, o sea, si los programadores se dedican a hacer Excel o se dedican a hacer Photoshop para los demás, pues imagínate que para ellos se hacen sus cosas también, ¿no? Entonces, que no es necesario saberse todas las instrucciones, que a veces tiene uno la sensación cuando ve series de televisión o películas donde un programador parece que se pone a codificar y escribe todo de corrido, y hombre, hay veces que sí, hay veces que se lo saben, pero hay otras veces que utilizan ayuda. Por ejemplo, utilizan esas bibliotecas donde ya hay código que se reutiliza, y luego también utilizan también editores especiales que no son el Word o el Google Docs que utilizamos la mayor parte de nosotros, o el Evernote o las notas de texto, sino que utilizan cosas más a medida, y que esas cosas te permiten, por ejemplo, correr el código por trozos, lo que decía antes Álvaro del modo de depuración. Entonces, que esto de programar no es
no vamos a ver, es como todo, como pintar no es tan difícil, pero ser Picasso es muy difícil, uno de cada millón. Para programar, ser un genio, pues es muy raro, pero aprender a programar no es para tanto, porque hay un montón de ayudas. Y luego, que también os recuerdo que este taller, después de esta emisión en directo del domingo, pues por la tarde se dejará en YouTube, y bueno, se agradece si dejáis el dedito hacia arriba si os ha gustado. No sé si tienes que hacer algún repaso, Álvaro, tú o... No, la verdad es que yo creo, Javier, que lo has hecho un repaso que cubre muy bien lo que hemos visto hoy. Entonces, simplemente deciros que vamos a continuar con los talleres. Entonces, lo que hemos visto hoy lo vamos a seguir evolucionando. Iremos viendo cómo construir en vez de líneas en horizontal, líneas verticales, hacer en espacio construcciones. Y veremos cómo hacer aldeas y luego cómo construir murallas alrededor de las aldeas. Y veremos muchas más cosas. Entonces, animaros a que intentéis hacerlo vosotros, intentar montaros el entorno, porque el gran objetivo es que programéis vosotros. Eso es de lo que se trata. Entonces, intentar instalarlo vosotros en vuestro ordenador, os ayudaremos. Recordad que nos podéis encontrar el día de la emisión por Twitch. Y si no, también os podéis encontrar. Tenemos un canal de Telegram, también estamos en Discord. Entonces, tenemos varios sitios por los que nos podéis encontrar y estamos encantados de ayudaros en el proceso de instalar todo para que podáis programar. Entonces, animaros, intentar programar, intentar hacer lo que estamos haciendo nosotros, porque os vais a divertir muchísimo más que viéndolo. Vale, entonces ese sería como el mensaje de hoy. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente. Muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Álvaro. La verdad que un taller súper interesante por aquí. Y nada, esperemos que os haya gustado a todos y nos vemos en la siguiente sesión aquí en Juntos desde Casa. Un saludo.